Eh, lo importante es que detalla 33 intervenciones. A realizar, entre ellas, como decía, con una clasificación eh, de diferente importancia, nueve de ellas consideradas urgentes, diecinueve, diecisiete perdón, necesarias y eh, las, cinco, las nueve restantes perdón, simplemente de mantenimiento o de conservación de aquellos elementos de la muralla que ya han sido restauradas. Las intervenciones tienen que constar de un estudio o de una investigación previa, que tiene que ser eh, de cumplimiento eh, obligado y eh, también indica que cualquier estaba excavación que se tenga que realizar, pues tiene que ser también realizada bajo supervisión arqueológica. Me gustaría, por un lado, destacar la visión integral que tiene este estudio, porque no solo se centra en esas actuaciones necesarias para su rehabilitación y recuperación, sino también en la necesidad de, de preservar y de dar perdurabilidad a las mismas, es decir, que luego se realice una labor de mantenimiento. Y de conservación. El plan lo que prevé es una financiación que ronda los 3 millones de euros y que plantea plurianualizada en cuatro años. Eh, ¿Cómo acceder a esta financiación? Pues en este caso el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada tendría que solicitar acceso al programa del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. Y desde luego contará siempre con el apoyo de Santo Domingo de la Calzada, perdón, el Ayuntamiento contará, quiero decir, con el apoyo del Gobierno de La Rioja para obtener eh, este 1,5% eh, cultural. Por una parte, se ha acordado destinar cerca de 1,8 millones de euros para la atención social de todos los riojanos residentes en Logroño y en Calahorra. Se realiza a través de una adenda a los convenios que tiene el Gobierno establecidos con nuestros dos ayuntamientos para realizar programas de servicios sociales. Estos acuerdos sirven, por un lado, para garantizar la prestación de los servicios de atención primaria a cerca de 170.000 riojanos, para que puedan seguir desarrollando la labor los trabajadores sociales y para atender también los programas que son más demandados por la población. Este es un servicio que quiero recalcar que es gratuito para todos aquellos eh, estudiantes, para todos aquellos alumnos que se tienen que desplazar desde su lugar de residencia hasta el centro en el que están escolarizados. Comprende este servicio tanto el transporte ordinario como el adaptado, destinado a aquellos alumnos que tienen alguna necesidad educativa especial. En total, hablamos de que más de 2.500 alumnos de educación infantil, primaria y secundaria hacen uso diario de este sistema de transporte.